Hoy vamos a, a, a ver o a estudiar tratar de discernir el misterio de la iniquidad vamos a tratar de asomarnos porque al final es un misterio no es algo que sea evidente no es algo que sea palpable, sino que de alguna manera pues implica pues que Dios lo muestre y que Dios lo revele. Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice aquí, hay de los que llaman... Al mal bien y al bien mal. A lo malo bueno y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Y fíjese que, pues este versículo cada vez es más vigente, cada vez es más actual, cada vez tiene más importancia conforme a lo que se está desarrollando a nivel mundial. A lo malo lo llaman bueno. A lo bueno lo llaman malo. Las tinieblas la tienen por luz y la luz la tienen por tinieblas. Lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Quiere decir que se están volteando los papeles, que se están invirtiendo las situaciones. Claro que esto... Ya lo decía Isaías, porque esto es Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ya desde ese tiempo ocurría esto. Aunque podemos pensar que en ese tiempo, pues era una situación focalizada, específica, de algunos, algunas personas, algunos líderes. Pero... Este versículo hoy en día ya se está potenciando a nivel mundial. ¿De qué estoy hablando? Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y versículos más adelante dice, porque el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Solo que aquel por ahora lo detiene, solo que aquel por ahora lo detiene, lo que hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Y bueno. Aquí tendríamos que hablar de muchas cosas, tendríamos que hablar del anticristo, tendríamos que hablar de la venida del Señor, tendríamos que hablar de un montón de cosas. El hijo de pecado, el hombre de perdición, la apostasía, varios tópicos están metidos aquí. Pero hay algo interesante, que es lo que va a dar la salida. O es lo que arropa al hombre de pecado y al hijo de perdición? El misterio de la iniquidad. Y obviamente que, pues aquí está la pregunta que es obviamente inmediata: ¿qué es el misterio de la iniquidad? Digo porque. Si yo les hablo a ustedes de la palabra iniquidad, pues en automático me viene a mi mente maldad, pecado, este hacer malas cosas, ser una persona corrupta, ser una persona inmoral, no sé, pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Y eso como tanto pues no es Hablar del significado de la palabra iniquidad no es un misterio. Usted se puede ir al diccionario y busque la definición de palabra de iniquidad y se lo va a dar. Pero, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Entonces, quiere decir que esto ya va más profundo. Ahora, dice ahí, ya está en acción. entonces gracias el misterio de la iniquidad ya está en acción amén. nos quiere decir que desde cuándo está trabajando ese misterio por lo menos desde que pablo está dando testimonio años más años menos pero póngale dos mil años. Donde el misterio de la iniquidad está trabajando. Pastor, ¿pero por qué no me he dado cuenta? Pues porque es un misterio. ¿Por qué la iglesia de Cristo no se ha percatado? ¿Por qué la iglesia de Cristo no lo ha detectado? ¿Por qué no se sabe? Porque es un misterio. Está oculto, está guardado. ¿Y de qué manera obra? ¿De qué manera se mueve? ¿De qué manera.? Es un misterio. Entonces, ¿usted me lo va a decir hoy? No. Imagínense que yo le dijera, yo le voy a revelar el misterio de la iniquidad, lo que no han podido descifrar en dos mil años, y va a venir Javier Soria a decírselo, ay Dios. O sea, no puedo venir con esa presunción de decir, yo tengo la revelación. Ay. Lo único que yo voy a hacer ahorita es asomarme. Nada más decir... Parece, creo, intuyo, sospecho. Habrá quien le diga, el misterio de la iniquidad es este. Bendito su nombre. Yo no se lo voy a decir. No tengo esa estatura ni ese tamaño. Pero sí puedo hacer una aproximación que no creo que esté muy lejos de la realidad. Dice ahí, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. No entiendo. Ya se me complicó el asunto. Si ya está trabajando el misterio de la iniquidad, ¿cómo es que está detenido? Ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado. Entonces, ¿está en acción o está detenido? Bueno, así estoy leyendo yo. Digo porque si estuviera en acción, no está detenido. Digo, eso es obvio. Si estuviera en acción, quiere decir que no está detenido. Pero me dicen que solo aquel que por ahora lo detiene, entonces... Ah, entonces, a ver, espérame, espérame, espérame. ¿Lo detiene para qué? Para que siga qué. Trabajando. Bueno, si se da cuenta, está es un tanto cuanto complicado entenderlo. Ahora, y obviamente viene otra pregunta. ¿Solo aquel, quién, cuál, qué persona, qué situación es lo que lo detiene? ¿Y cuándo va a ser quitado? Bueno, pero vamos a tratar de introducirnos un poco para ver qué es esto. Pero una cosa es, aquí se nos dice que esta iniquidad, ¿desde cuándo está trabajando? por lo menos desde Pablo. Pablo ya está dando testimonio de que la iniquidad ya está trabajando. Bueno. Lucas 21, 5. Dice ahí. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo. En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí lo que está profetizando nuestro Señor Jesucristo, pues es la famosa destrucción del templo de Jerusalén. Estaban viendo el templo, cómo era hermoso, cómo era precioso, estaba adornado, y Dios les dice, bueno, pues esto que están viendo, pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo, mirad que no seáis engañados. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no se aterroricen. Porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Y entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos, plagas, hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales en los cielos. Entonces, características de los últimos tiempos, características de los tiempos finales. Guerras, dice nación contra nación, disturbios, conflictos, terremotos, plagas, hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Todas estas señales ya tienen años, años, años que están sucediendo. Pleitos, guerras disturbios, nación contra nación, terremotos, plagas, hambres, todo, todo, todo esto ya tiene mucho tiempo que está sucediendo. No es de ahorita, no es algo nuevo, no les estoy enseñando nada diferente, esto ha pasado ya desde muchísimo tiempo. Bueno, pero debe de haber algo más para poder discernir en qué tiempo estamos. Me voy a la contraparte de Mateo 24.8, porque habla acerca de lo mismo. Mateo 24.8. Pero todo esto es solo comienzo de dolores, principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, note por favor, guerras, siempre las ha habido. Nación contra nación, reino contra reino, siempre. Disturbios, siempre. Terremotos, plagas, hambres, señales. Y uno pregunta, bueno, ¿y, ¿y entonces en qué tiempo estamos viviendo? Ya desde ese tiempo se estaba diciendo. Pero, Mateo 24, 12, nos dan una pista, y debido al aumento de qué, de la iniquidad, y por qué me interesa esa frase, porque estamos hablando acerca de qué, del misterio de la iniquidad, yo lo que pretendo ahorita es atisbar, asomarme un poquito al misterio de la iniquidad, Ahora, lo que sí es cierto, que la iniquidad hacia el final de los tiempos va a, ¿qué? a aumentar. Va a haber un incremento de la iniquidad, el aumento de la iniquidad. Todavía no disierno el misterio, pero lo que sí me están diciendo, que si al, fin, al final de los tiempos se va a incrementar, ¿qué? La iniquidad va a haber un aumento. Esa iniquidad que está en misterio, esa iniquidad que no se percibe, que uno no se da cuenta, se va qué a incrementar al final de los tiempos y qué va a provocar que el amor de muchos se enfríe. Y yo me pregunto. ¿Desde cuándo está trabajando la iniquidad? Desde hace dos mil años. Pero, hacia la recta final, ¿se va qué? A incrementar notablemente. ¿Y va a provocar qué? Que se enfríe el amor de muchos. Ok. Bueno, por lo menos es otra pista. Es otra pista. Y la pregunta es, ¿de qué manera se va a incrementar la iniquidad? ¿En qué consiste el incremento? La gente se va a ver más violenta, más corrupta, va a haber más suicidios, va a haber más corrupción, va a haber más degradación, va a haber más contaminación. O sea, yo, bueno, no sé, yo soy muy preguntón con Dios. Yo quiero algo más específico que me dé idea de que ya estamos metidos en ese incremento de iniquidad y poder discernir ese misterio. Ahora, dice aquí, el amor de muchos se enfriará, pero ¿cuáles muchos? ¿Cristianos o no cristianos? ¿Quiénes son los que se van a enfriar? Porque ahí dice, y el amor de muchos se enfriará, pero ¿cuáles muchos? ¿Cristianos? ¿Que los inconversos no se pueden enfriar? Pregunta, ¿los inconversos no tienen amor? Tienen amor. Y es más, hay veces que tienen hasta mejor testimonio que los cristianos. Perdón que te lo diga, pero es la verdad. O sea, no podemos decir que el amor es exclusivo de los cristianos. Amén. Lo que sí te puedo decir que Dios es amor. Pero los cristianos son los únicos que aman a Dios. No es cierto. Ya aquí tenemos esa etiqueta de decir que somos los únicos y la última Coca-Cola del desierto. Hay cantidad de gente que ama a Dios a su manera, a su modo, a su forma. Con errores y con defectos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si Dios amó al mundo, el mundo le responde con qué? Con amor. Ay, yo pensé que nada más los cristianos eran los que amaban. No, no. El mundo recibe el amor de Dios. Y los que perciben el amor de Dios responden a ese amor. que tarde, que temprano, van a tener que reconocer y recibir ese amor. Pero bueno, lo que sí es cierto, va a haber un aumento de qué? De iniquidad. Y eso me va a ayudar, ¿por qué? Porque si el misterio hace dos mil años, cuando Pablo dio testimonio del misterio de la iniquidad, no se notaba yo creo que al final de los tiempos si se incrementa la iniquidad como que uno va a empezar a darse cuenta ah creo que eso ya eso ya creo que es la iniquidad antiguamente no se daba cuenta por qué porque todavía no estaba que multiplicado pero ahorita como ya se está multiplicando hacia el final de los tiempos entonces uno va a poder decidir como que esto tiene cara de qué? iniquidad porque ya se está dando a notar ya se está multiplicando se está aumentando entonces ya se está percibiendo tiempo atrás no se percibía no se notaba de la misma manera como hoy se puede detectar y se empieza a denotar cuál es el misterio espérame tenemos que irnos pasitos bueno. Vamos a releer segunda carta a los tesalonicenses ya con esta base. Dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestra reunión con él os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Tranquilos, ciertamente Cristo viene, ciertamente nos vamos a reunir con Él en los cielos, episinagogue es lo que significa. Nos vamos a reunir con Él, eso está claro. Pero no se alarmen, no se no se inquieten, tienen que pasar ciertas cosas para que suceda esa reunión con Él. No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Sabemos que Cristo viene, eso es cierto, pero si alguien te dice Cristo ya llegó, mándalo bien lejos y por un tubo. No le creas, es falsa alarma. Está mintiendo, quiere exagerar, se quiere dar a notar, quiere tener un montón de vistas en YouTube. Amén. Tranquilos. Nadie os engañe en ninguna materia. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Pastor, ¿y qué es apostasía? El que está parado aquí se para lejos de donde estaba. Simplemente se que se aleja y se para lejos. Eso es apostasía. Bueno, yo puedo pensar que ya yo ya veo indicios de apostasía en algunos lados, porque yo ya he visto un montón de cristianos que estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros. Estaban metidos en la en la iglesia, estaban metidos con el Señor, estaban predicando, estaban enseñando, estaban este ministraban, oraban y ahora ya están lejos. Ya se alejaron ya que apostataron. Amén. Pastor, ¿y por qué viene la apostasía? ¿Tú te acuerdas de esta iglesia antes de la pandemia y cómo la comparas con ahorita? ¿Qué pasó con todos los que estaban aquí? Pues los agarró la pandemia. Y no porque hayan muerto, simplemente se que se enfriaron. Bueno. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Bueno, ese no es nada más ni nada menos que el anticristo. ¿Por qué? Porque Cristo es salvación. Y lo opuesto de salvación es qué? Perdición. Entonces, el hijo de pecado, el hombre de perdición, pues no es nada más ni nada menos que quién. El anticristo, porque él no quiere que la gente se salve, él lo que quiere es que la gente se que Se pierda, se pierda en sus pecados, se pierden en sus pasiones, se pierda en la corrupción, que simplemente se pierda. Entonces, ese es el anticristo. Pero lo que está envuelto en esto es el misterio de la iniquidad, pero ya me di cuenta que el misterio de la o por lo menos la iniquidad se va a incrementar a qué? Al final de los tiempos, y si se incrementa al final de los tiempos, pues es porque también ya me está diciendo que también está cerca quién. El anticristo. Eso también me está diciendo, que el anticristo ya también está cerca. O sea, Cristo viene, efectivamente, pero el anticristo también. Pues sí. O sea, no piensas que Cristo viene y el anticristo se quedó tranquilo. No, 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 no. no. Viene el anticristo, pero también viene quién. Cristo. Y primero es el anticristo. Primero es el anticristo. Entonces, para aquellos que andan predicando ahorita es que Cristo viene y Cristo viene y Cristo... Oye, ¿y el anticristo dónde está? Porque yo lo que estoy leyendo es que primero es el anticristo y después es, es Cristo. Amén. Bueno. Pero entrémosle al misterio de la iniquidad. Y bueno, pues no hay algo más que muy sencillo. Vamos a ver qué significa iniquidad. Ahí está. Iniquidad. Griego 458. Anomía. El misterio de la anomía. Ahí está. Misterio de la anomía. Y dice ahí, ilegalidad. Violación de la ley. Entonces el misterio de la iniquidad tiene que ver con algo ilegal o cuando se viola una ley, cuando se viola una norma, cuando se viola un reglamento. Y ya, generalmente, maldad, impiedad. Porque obviamente, pues se entiende que lo, los que tienen maldad, los que son los hombres malos o perversos, pues la tendencia es que siempre están infringiendo la ley, siempre están violando las leyes. Y por eso ahí dice infracción, infringir. Cuando tú vas en tu coche y te pasas un alto y te lo pasaste con alevosía y ventaja, ¿cometiste qué? Iniquidad. ¿Por qué? Porque violaste la ley, porque cometiste una infracción. Amén. Transgrediste la ley, no respetaste la ley, te saltaste la ley. ¿Cuál ley? la de tu país, la de tu reglamento, la de tu escuela, la de tu trabajo, porque en todos los lugares hay qué, hay reglamentos, hay normas, hay leyes que se tienen que respetar. Y la característica de la Iglesia de Cristo que la Iglesia de Cristo debe tener qué señal de autoridad sobre de su cabeza. ¿Cómo que la Iglesia de Cristo ahí dice que la mujer pues no somos la esposa, la mujer de Cristo? Entonces la iglesia de Cristo debe tener que señal de autoridad. Y entonces la iglesia de Cristo, ¿qué debe de hacer? Respetar las autoridades. Amén. Hay que respetar las autoridades. ¿Cuáles? Pues en el ámbito donde tú te muevas, tú tienes que respetar autoridad. Si tú estás en tu trabajo, pues tienes que respetar a qué? A tu superior. A tu jefe, a tu director, a tu gerente, a quien esté por arriba, debe de haber ¿qué? un respeto de autoridad. Si estás en la escuela, ¿a quién debes de respetar? Pues a los maestros, a los directores de escuela. Si estás en tu casa, pues ahí está la autoridad que está papá y mamá. Si estás en la iglesia, pues están los ministros, están los pastores. Donde quiera hay que, autoridades que se tienen que respetar. Y la característica de la iglesia de Cristo es que debe de tener qué señal de autoridad, debe de respetar las autoridades. Y en el momento que empieza a no respetar la autoridad, se está metiendo en donde? Iniquidad. ¿Cómo? Sí. Porque iniquidad es qué? Violar la ley, infringir el reglamento. Entonces te hago una pregunta, ¿has cometido iniquidad? No, pastor, yo nunca. Pues dime cómo le has hecho. Todos hemos pisado la iniquidad. Todos hemos ro roto las normas. Todos hemos roto el reglamento. Todos hemos transgredido la ley. Chiquita, grandota, pero la hemos transgredido. Entonces, ¿hemos cometido qué? Iniquidad. Pero característica de los últimos tiempos que va a provocar que el amor de muchos se enfríe, es ¿qué? que va a haber un incremento de qué? De iniquidad, ¿qué quiere decir? Que va a haber un incremento de qué? Violación de la ley. A ver, a ver. Oiga, pastor, entonces el misterio de la iniquidad tiene que ver con algo de ley, con algo de romper las leyes, de romperlas, de provocar infracciones. Pues de acuerdo a la palabra, sí. De acuerdo al significado, sí. Pero ¿hasta dónde va a llegar ese incremento? Ay, ahí está lo bueno. No te pierdas. No es cierto, no es cierto. Dice ahí. Cuando tienen problemas de anomía, anemia espiritual suena. La palabra iniquidad en griego es anomía. Como que me suena anemia. Cristianos debiluchos desnutridos de la palabra de Dios, que se les hace fácil romper la ley y transgredirla y no respetar autoridad. Que se quitan el velo, porque el velo es que. Señal de autoridad. Bueno, viene Anomía, viene de 459, ahí te dice de 459, y 459 es, dice, sin ley, ya de plano, sin ley, gente que ya no se gobierna bajo qué. Ninguna ley, ya no tiene ley, ya no acepta que le digan cómo, cuándo, dónde ni de qué manera, ya no respetan nada de la ley, ya son sin ley. Amén, sin ley, no sujeto a la ley, por implicación, un gentil, impío, malo, transgresor de la ley. Y bueno, hay, aquí sí yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Aquí sí yo no estoy de acuerdo. Porque aquí están diciendo que los gentiles son los que transgreden la ley. Ay, mi Dios, si te enseño el pueblo judío todas las veces que transgredió la ley en el Antiguo Testamento, todas las veces que se fue en contra de Dios, todas las veces que no respetó las leyes. Entonces aquí puedo poner gentiles y judíos no respetan la ley. Amén. Pero bueno, entonces iniquidad, transgredir la ley. Bueno, vamos a ver. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice ahí, todo el que practica el pecado Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Amén. Todo el que practica el pecado también practica qué? La infracción de la ley. ¿Y qué es la infracción de la ley? Iniquidad. Iniquidad. Entonces, el que practica el pecado, practica la ley, o se vuelve una persona que inicua. Una cosa es que tú cometas iniquidad y otra cosa es que practiques iniquidad. Son cosas de distinto nivel. Porque nosotros en su momento hemos cometido qué? Iniquidad. Todos hemos cometido iniquidad. Pero cuántos de nosotros practican iniquidad? Porque ya yes, eso es que constante, continuo, ya no tienes temor, ya no tienes respeto, te la pasas sin ley, infringiendo la ley, ya no vives bajo ninguna ley, vives bajo la ley del yo, del yo puedo, yo quiero y qué me importa y qué te interesa, hago lo que quiero cuando quiero de la forma que quiero y no le doy cuentas a nadie. Y así se mueve la gente. Y es lo que están promoviendo con nuestros jóvenes, hoy muchos cantantes, mujeres y hombres es lo que están promoviendo con los jóvenes. Ya mi hermano, yo, ¿por qué crees que hoy está la famosa generación de cristal? Ya no le puedes decir nada a un joven porque se te pone, iba a decir punk, pero punk ya es un, es un término añejo, caduco, ya no existen. Pero se te ponen pesados. No les digas algo porque ¡ah! antes, todavía. Papá se podía atrever a dar un un manazo y hoy cuidado eh cuidado que lo hagas porque se te van encima y bueno cuál se te van encima la ley los aprueba y los respalda hablando de ley ya en muchos países es contra la ley que un padre o una madre discipline a sus hijos. Así. Yo y la famosa generación de cristal, ya no les digas nada. Se quiebran, se rasgan, se rompen, se irritan. Te agreden y te insultan. Pastor. Yo lo siento por los papás y las mamás, las mamás de hoy en día. A lo mejor voy a sonar como ancianito y como viejito, pero allá en mis tiempos todavía los hijos respetaban a los papás. Hoy. Hoy, no hombre. Bueno, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es la infracción de la ley? Iniquidad. Y entonces, ¿con qué tendrá que ver el misterio de la iniquidad? Bueno, estoy sospechando, estoy intuyendo que tiene que ver con qué. Romper e infringir la ley. Y me estoy dando cuenta que efectivamente hoy en día pues ya nadie respeta la ley. Cada vez se respeta menos la ley. Pero bueno, como sea, la ley ahí está. La ley te dice, eh, semáforo rojo, no lo pases. Ya depende de ti qué? Cruzarlo. Como sea, la ley está. Como sea, la ley está. Que el que va a cumplir la ley no la cate es otra cosa. Pero como sea, la ley está. Pero... Aquí hay un problema. ¿Y por qué mejor para ya no andar con tantos problemas, pues cambiemos la ley? ¿Ya? Modifiquemos la ley. ¿Cómo que modificamos la ley? ¿Sí? Cambiemos la ley. ¿Para qué? Para que lo que antes la ley decía que era malo, ahora vamos a hacer la ley que diga eso que antes era malo, ahora va a ser qué. Bueno. Eso está peor. La ley antes me decía, eso no se puede. Eso es corrupción. Eso es... Te, te, te acarreas un castigo. Pero bueno, no, no, no. Saben que ya quitémonos de problemas. Vamos a modificar la ley. ¿Para qué modificamos la ley? Para que lo que antes era bueno, ahora va a ser malo. Y lo que antes era malo, ahora va a ser bueno. ¿Vamos a qué? A invertir la ley. ¿Qué? ¿Sí? Cambiemos la ley. Hagamos ahora que la ley sea buena. Y cuidado. Hagamos que lo malo sea bueno. Y cuidado con que critiques eso malo, porque entonces estás infringiendo la ley y te voy a aplicar la ley. ¿Cómo? Sí. ¿Eso es qué? Iniquidad. Ejemplo. Desde que el mundo es mundo. independientemente del código de moral, el código de ética, la ley en la que se mueve la gente, en toda la mayoría de las culturas de este planeta, en la gran mayoría, matar es malo. Y se acarrea castigo, se acarrea cárcel, se acarrea disciplina. No está aceptado. Y no te estoy hablando ni de cristianismo ni nada, te estoy hablando de leyes naturales del hombre. Matar es malo. La gran mayoría de los códigos de, de ley penal lo castigan. ¿Sí o no? Pues no. Hoy matar es bueno y cuidado con que te... ¿Cómo? El aborto. El aborto. Ya está legalizado. Ahora puedes matar tranquilamente. Puedes destrozar a ese bebé. Que me vas a venir con argumentos. No, es que todavía no es un ser vivo. Que son células. No, no me vengas con... Estás matando. Y ya está elevado a la estatura de ley. Ya se legalizó el asesinato. ¿Qué? ¿Ya es legal? ¿Ya es legal? Pastor, ¿y desde cuándo empezó eso del eso de permitir los abortos? ¿Qué? Desde 1920. Desde 1920. En Egipto, casualmente se hicieron las primeras iniciativas de ley para aprobar el aborto. Y ahí empezó la plaga. Esa semilla que se sembró en el año de 1920, que no tiene mucho, 100 años, 100, 103 años, estamos en el 2023, en realidad no es mucho es relativamente muy cercano, se sembró una semilla y de ahí se siguió Filipinas, Islandia, Ecuador, Brasil, Líbano, Japón, Corea del Norte, Madagascar, China, Corea del Sur, Kuwait, Bielorrusia, Estonia, Kazajistán, Letonia, Moldavia, Hungría, Gabón, Burkina, Marruecos, Australia, Canadá, Costa Rica, Finlandia, India, Bolivia, Dinamarca, Estados Unidos, Guatemala, Libia, Indonesia, Austria, Alemania. Todos esos. Es legal matar. Ahí está, Egipto, año de aprobación, 1920. Filipinas, 1930. Islandia, 1935. Ecuador, 1938. Ahí se iban cada dos, tres años un país pero de repente se soltó, por ejemplo, me voy a la época de los años 50, fíjate. En Corea del Norte 1950, Madagascar 1952, China 1953, Corea del Sur 1953, Kuwait 1954, Bielorrusia 1955, Estonia 55, Kazajistán 55, Kirguistán 55, Letonia, Lituania, Moldavia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, todos en la época de los 50 se soltó la aprobación de qué de la ley se incrementó notablemente qué la iniquidad, así ¡pras! época de los 60. Ahí está, de los 70, de los ochentas, del 2000. Ya hacia el 2000, fíjate, empezamos desde el año 2000. Ahí empezamos con Etiopía 2005, Laos, Colombia, México 2007, Mali, Andorra, España, Guinea, Corea, Kenia, Mauricio. Se aprobó el asesinato legalmente. Entonces, la semilla que se sembró en el año 1920, hoy ha dado qué? Mucha. Mucho grano, mucha cosecha. Ya en este planeta son los menos los países que aceptan el aborto. Pastor, pero es que por, es por fines médicos, es por violación, es por... Dirás lo que quieras, pero eso se llama aborto. Se llama aborto. Se llama interrupción de la vida. Es más, este video me lo van a censurar, ¿eh? Este video me lo van a censurar. Porque ya no puedo hablar de eso. Pero como no me voy a arriesgar, este video no va a quedar en YouTube. No lo voy a dejar porque si no me van a cerrar el canal pero no lo voy a dejar. El que escuchó, escuchó. Los únicos que van a tener acceso al video son los que tienen el link de acceso, que pertenecen al grupo de WhatsApp, pero no lo voy a dejar abierto. ¿Por qué? Porque me pueden censurar el canal. Y entonces ahí sí. Porque ya no se puede hablar libremente. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el nivel que sigue de la iniquidad? La iniquidad es infringir la ley, pero ¿cuál es la perversión de la iniquidad? Pues te cambio la ley. La ley dice: No mates. Ah, no, no te preocupes. Te cambio la ley. Ahora te digo: Mata. Quedas aprobado. No te va a pasar nada. Puedes matar. Entonces, ¿qué se hizo? Se cambió la ley. Esa es la corrupción extrema de qué? De la iniquidad. Y de esto ha habido una larga lucha de pleitos. Por... Bueno, ¿Quiénes se han opuesto al aborto? Los famosos grupos pro vida. ¿Quiénes son los grupos pro vida? cristianos, católicos, musulmanes. Hay un montón de grupos que se oponen al aborto. Hay un montón de grupos que se oponen al aborto. Bueno, que se oponían porque ya les ganaron la batalla. Ya les ganaron la batalla. Porque ya el aborto es aprobado en la gran mayoría de los países. Escucha, porque esto ya no se va a oír. No lo voy a dejar en internet. Mira, países donde es legal el matrimonio del mismo sexo. ¿Cómo que del mismo sexo? Biológicamente hablando, porque hoy ya no te metas en problemas, ¿eh? ya. Uf, uf, cuidado. Hombre con hombre, mujer con mujer. Bueno, hasta con animales ya es permitido. Ya se han casado hombres con animales o mujeres con animales. Pero bueno, ahorita no nos metamos ahí. Países donde es legal el matrimonio del mismo sexo. Ahí está una pequeña lista. Países Bajos, Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca. Brasil, Francia, Uruguay, Nueva Zelanda, Reino Unido, Inglaterra, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos, Colombia, Finlandia, Malta, Alemania, Australia, Austria, Ecuador, Taiwán, Costa Rica, México en el 2021 aceptó los matrimonios del mismo sexo. ¿Y cuándo empezó esto, pastor, a aprobarse legalmente el matrimonio tringente de la misma, del mismo sexo? ¿Cuándo empezó? 2001. 2000... Esto es apenas lo acaban de aceptar. Tiene bien poquito tiempo. Y trabajo es que haya empezado el primer... Ahí está la semillita que se sembró. Ahí está el primer virus que se sembró. ¿Y se empezó a qué? 2001, 2003. 2005, 2005, 2006, 2008, 9, 10, 10, 10, 10, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 17, 17, 17, 17, 17 ¿Qué pasó con la iniquidad? Creciendo, 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 creciendo y dijeron: ¡No, ya quitémonos! ¿eh? Cambiemos la ley, cambiemos la ley. Porque el de 2000 hacia atrás no estaba legislado en ningún país el matrimonio entre gentes del mismo sexo. No estaba la legislación. ¿Qué dijo la iniquidad? Nah, pues, cambio la ley. Lo bueno malo, lo malo bueno. Ahora se vale. Y cuidado con que me critiques y me ataques, porque te demando. Y te meto a la cárcel. ¿Y esto acaba de empezar? ¿2001? Pero esa es una perversión. Sí. Esa es una iniquidad. Sí. Eso no es posible. Pero, pues, sí es posible. ¿A dónde vamos a ir? Pues hasta que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. Pero la cosa va más allá. Países donde es legal el cambio de sexo. Si yo soy varón, me convierto en mujer. Ya sea por hormonas, ya sea por operación, ya sea por terapia psicológica, como quieran, pero yo me cambio de sexo. Se acabó. Países donde es legal el cambio de sexo. Y esto empezó, empezó en el año 1952. Dinamarca. Y de ahí pasaron 20 años para que el siguiente país aceptara el cambio de sexo, Suecia. Claro que ahí, ahí pedían que, para que te fuera posible el cambio de sexo, un tratamiento hormonal o una cirugía. Requisitos para cambio de sexo, terapia hormonal o cirugía. ¿Ya cambió la ley? España, hoy en día. Quiero ser mujer por mi propia voluntad. Yo declaro que soy mujer y quiero ser mujer. O quiero ser hombre. ¿Y qué necesito? Ya no necesitas nada. Nada más necesitas tu propia voluntad, tu deseo. Ya no necesitas pasar por tratamiento eh, hormonal o por... Este, operación, simplemente tu voluntad decide. Vas al registro civil o a donde sea, presesta tu credencial y en cuatro meses te dan el estatus de mujer. De ese tamaño. ¿Se acaba de aprobar ahorita en España, hoy? Pero ¿dónde se sembró la semillita? 1952, Dinamarca. Que por cierto, Dinamarca, ¿sabes qué significa en inglés? La marca de Dan. ¿Y quién es Dan? La tribu que no se menciona en el libro de Apocalipsis, de donde sale el anticristo, dicen algunos. Lobo rapaz, serpiente contra el camino. Pasaron 20 años y fue Suecia. Y ahí empezó Australia, Alemania, Italia. Países Bajos, Nueva Zelanda, Finlandia, Japón, Reino Unido, Bélgica, España, Nepal. Este... Ay, uh... Ah, es que me fui muy adelante. Eh... Nepal, Austria, Brasil, Portugal, Argentina, Islandia, India, México, Colombia, Islanda. Pero hubo un incremento notable a partir del 2000. En el 2002 que fue Finlandia y ahí empezó un incremento notable el año de la legalización. Y ahí están los requerimientos de tratamiento hormonal o cirugía. Ya hoy, hoy en día ya no se requiere eso en España. Simplemente... Yo soy mujer y quiero ser mujer. Y legalmente voy, me presento ante gobierno, aquí están mis datos y soy mujer. Así, de ese tamaño. ¿Ya no se infringe la ley? Porque ya la ley qué? La cambiaron. Bueno, hablando de matrimonio, me salté. Si vimos los países donde es, legal, es este, legal el matrimonio, personas del mismo sexo, pues el paso que sigue. Países donde está aprobado y legalizado, que adopten niños. ¿Qué? Y esto empezó dónde? 2001. Ahí está la luz, la, la semillita. Países Bajos, Suecia, España, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Sudáfrica. Y todo empezó ahí: Noruega, Uruguay, Argentina, Dinamarca, Irlanda, Estados Unidos, Portugal, etcétera, Costa Rica, Brasil. México. Bueno. Entonces, es legal el aborto, es legal el matrimonio de personas del mismo sexo, es legal adoptar niños por personas del mismo sexo, es legal cambiarse de sexo. países donde es legal la marihuana. No hay problema. Y esto empezó en el año de 1976, más atrás. Y de ahí se pasaron 20 años hasta 1996 en Estados Unidos. Y ahí empezó, y todo ya empezó fuerte a partir del año 2000. 2001, 2001, 2008, 2010, 2013, 2016, 2018, y ahí están todos los países. Todos estos países es legal la marihuana para usos medicinales. Pero ya está, ya, porque la, la ley tiene que modificarse, la ley tiene que crecer. Ya en muchos países ya va a ser también para uso recreativo. Ya no es para uso medicinal, sino para uso recreativo, pero ya es legal. Siguiente paso: todavía no está aceptado eso, pero no tarda el consumo de droga de estupafacientes. Ya ha habido propuestas de que se legalice el uso de drogas. Todavía ningún país lo hace. Pero como vemos, basta con que se siembre la semillita y aunque pasen 10, 20, 30, 40 años, se va a aceptar. Entonces de aquí a unos años, no sé cuánto, seguramente en muchos países se va a aceptar el uso de droga para fines recreativos. Que de alguna manera ahorita es legal debajo del agua. Digo, si una de las industrias más prósperas en este planeta es la droga. Son famosos los capos de la droga, Colombia, México, todo lo que es Latinoamérica, principales productores de droga y quiénes son los principales consumidores, Estados Unidos. Entonces ya no tarda que en algún momento va a ser qué? Legal. Entonces ya no va a ser infracción de la ley, ya es qué? Cambiar la ley. Países donde se reconocen los derechos transgénero. Y esto empezó 2007. Y aquí dice, descripción, varios estados, por ejemplo en Estados Unidos, tienen leyes que permiten el cambio de género en documentos legales sin requisitos médicos ni psicológicos. Simplemente yo quiero ser mujer. Se acabó. Y ahí vienen ya unas situaciones raras, raras. Te vas a una, un balneario. Y normalmente está el baño de mujeres y el baño de hombres. Y de repente vas a notar que se mete un hombre al baño de mujeres. Y no lo vas a poder sacar. Porque es mujer. ¿Cómo que mujer? Sí, es mujer. Legalmente es mujer. Y tiene los derechos de mujer. Pero sí. Si se está bañando aquí, yo le veo esa cosa colgando. Pues será lo que tú quieras. Pero ese señor es mujer. Sí. Suena ridículo. Suena tonto. Retrógrada. Me van a decir a mí. Si tus niños, tus, niñi, tus jovencitas están en la escuela, porque has de saber que hoy los niños, a partir de creo que de los 14 años, tienen derecho de decir, quiero ser mujer o quiero ser hombre. Y me quiero cambiar de sexo. Y pueden llegar al registro supuestamente con la aprobación de los padres y se van a cambiar de sexo. Y entonces si tus niñas están en la escuela y de repente se mete un chamaco adolescente, soy mujer. No, sí, ya ya se aprobó el pantalón? ¿Ya se aprobó el pantalón? No. No, porque los demandan, los corren. Los echan fuera. Los meten a la cárcel. Ya en muchas legislaciones de países ya no se puede educar a los niños como niños y a las niñas como niñas. Castigo por la ley. Tienes que dejar que el niño decida. Pero como el niño ha tenido adoctrinamiento de no sé cuántos años con internet, con redes sociales. Pues ahora los niños tienen el derecho de decidir qué quieren ser. Entonces, ya la iniquidad, pues ya no es infracción de la ley. Ya la iniquidad es aprobación de la ley. Y cuidado te vayas, infringas esa ley que protege a ese tipo de personas, porque ahora a ti es al que te meten a la cárcel. No. No, porque no los puedes obligar. O sea, esto está. Ah, es que esta no te la puse. Entonces, cuando yo te. Ha... ¿Qué es lo que me estoy dando cuenta? Y básicamente todo esto, la gran mayoría fue a partir del 2000 hacia acá. Empezaron a cambiar leyes, empezaron a trastocar derechos, empezaron a. Esto. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta? Y todos los siglos anteriores donde no había eso, y de repente. ¡prum! Pero Está claro. La iniquidad empezó a qué a aumentar, que es iniquidad, la transgresión de la ley. ¿Y cuál es la corrupción de la transgresión de la ley? Pues ya no la vas a transgredir porque ahora te voy a voltear la ley, te la voy a cambiar para que lo malo se vea bueno y lo bueno sea malo. Y si tú ahora me atacas, ahora te aplico la ley. Ándale. Esto es terrible. Te decía, estamos en la época de las plagas, y entonces no te estoy hablando de la plaga del virus, de, no, 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 no. Legislaciones de ley que las están corrompiendo para que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Semanas atrás ya hay una propuesta de ley propuesta de ley en Israel que no se puede predicar de Jesús si no te meten a la cárcel. Está la iniciativa de ley. No sé si la vayan a aprobar. Pero ya con que esté la iniciativa y si no la aprueban en este periodo de legislativo la aprobarán en el siguiente o de aquí a unos cuantos, pero que lo van a aprobar, lo van a aprobar. Y basta con que empiece en Israel, ahí está la primera semillita para que la plaga se esparza. Entonces de aquí a unos años ya no vas a predicar de Cristo, porque te van a meter a dónde. A la cárcel. Vi una noticia: una mujer cristiana recargada en una barda, así, sin hacer nada, orando. Estaba recargada en una clínica de abortos. Estaba orando. No estaba gritando, no simplemente estaba así, orando, nada más estaba orando. No habría, no 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 hacía, eh, no salía voz de su boca, nada nada así nada. Y todo el mundo vio y qué está haciendo, no, estoy orando. Y estaba en una eh, eh, en frente a una clínica de abortos. Los mandaron a traer a la policía y se la llevaron presa esposada y demás, usted no puede estar orando aquí. Atenta contra nosotros, nuestros derechos civiles. Cárcel. Y se la llevaron a la cárcel por orar en público. Total, se hizo ahí, como todo hoy es redes sociales, la dejaron salir. Pasa el tiempo y vuelta otra vez. Y que la vuelven a meter. Ya tampoco se va a poder orar. Ya no vas a poder orar en público. Pastor, es que usted está exagerando. Esa es la primera semillita. Ahí está la primera siembra, ahí está la plaga que se va ¿qué? a extender. Y al rato, en los distintos países, en los distintos lugares, no se va a poder orar. Y al rato, no nos vamos a poder reunir. Y no estoy exagerando. Por eso yo te decía hace rato, adora ahorita que puedes. No sé cuánto tiempo nos va a quedar de plena libertad para adorar a nuestro rey, para poder reunirnos. No sé cuánto tiempo. Claro que. Si un día vienen aquí y nos cierran el lugar. puede pasar porque van a hacer cambios a la ley nos vamos a reunir por internet ya nos estamos reuniendo por internet ahí está mi switch de seguridad pero esto se va a corromper tanto que va a llegar un momento que hasta nos van a pagar zoom internet youtube ni siquiera por ahí se va a poder Porque ya los videos de YouTube te los están censurando. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Y ahora ya está a nivel de ley. Y no puedes ir contra esa ley. Pues es que es obvio. Esto es la preparación para que se manifieste. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está el caminito. Es la preparación para que salga este ser, porque este ser va a provocar, va a promover el amor, la paz, ámense los unos con los otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hombre. Ya hay intentos legislativos en algunos lados, muy bajita la mano, de aprobar la pederastia y la pedofilia. Tampoco ya se va a ver mal relaciones sexuales con animales, bestialismo. Todo va para allá. Tú dirás que estoy bien exagerado y que ahí está. Características de los últimos tiempos, que iba a haber plagas. Pues ahí están las semillas, ahí están las plagas. Está creciendo, está creciendo. Basta con que empiece en un lado para que se corra para todos lados. Pastor, y qué vamos a hacer? Aprovechemos el tiempo. Esto ya no se detiene, porque va a pasar. Lo que podemos hacer es orar para que esto qué se alargue, se posponga. Por eso dice la escritura, que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero no es que sea tardanza, lo que pasa es que Dios quiere que tener misericordia. ¿Por qué crees que en la Biblia Matusalén fue el hombre que más vivió? Matusalén significa el día o el año que el diluvio vendrá. Dios ya tenía destinado que muriendo Matusalén era el diluvio. Pero como él quiso provocar que hubiera todo el tiempo posible antes de que llegara ese diluvio, porque ya era insostenible la violencia y la perversión moral de la época de Noé, por eso extendió el, el periodo de vida de quién? De Noé, de este Matusalén. Vivió 969 años, ¿no? algo así, casi mil años. Pero era la misericordia de Dios, porque ya sabía Dios que Matusalén muriendo ese año venía el diluvio. Quiso extender ese periodo lo más que se pudo. Pero llegó un momento en que la corrupción era tal que ya no fue posible. Y estamos como en la época de Noé. Ya la corrupción es tal que ya no es posible. Ya la corrupción está llegando a niveles insospechados. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Y ya no te puedes ir contra esas nuevas leyes. Ya no vas a tener derecho de regañar a tus niños. Ya no vas a tener derecho de inculcarles que eres parón o que es mujer. Ya no se puede. Ya no va a ser, si tu, tu, tu niña es una niña biológica, ahí donde se te ocurra ponerla vestido rosita porque te van a llamar la atención. Porque la estás induciendo. Tremendo. Esto no es juego. Ahí están las pruebas. Y todo está a nivel de ley. Y ahí tienes a los atarantados cristianos, ministros y pastores pecando pena les debería de dar porque ellos mismos están promoviendo al diablo con su testimonio por eso dice obreros de maldad ellos mismos están promoviendo eso pastores y cristianos corruptos pecadores Qué bueno que no existe la ley, porque si hubieran en la época de Moisés, no duraban, no duraban. Terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso al final de los tiempos se viene la mano de Dios sobre este planeta. Y ahí viene primer caballo, segundo caballo, tercer caballo, primer sello, segundo, trompetas, copas y más, porque ya es el pecado que llegó al colmo y ni modo le va a tocar a la humanidad, porque le va a tocar, son las consecuencias del pecado que viene arrastrando la humanidad desde tiempos antiguos, desde que empezó con Adán y Eva, que se ha ido qué, acumulando, 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 y Dios no ha querido, no ha querido, no ha querido, arrepiéntanse, humíllense, pidan perdón, entreguense a Cristo y no, no me interesa, no me importa. Pero ya el pecado está aquí, 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 aquí. Llega un momento en que ya no se puede sostener. Cada que se aprueba una de estas leyes, el diablo botado de la risa. Carqueajeándose de la risa. Tremendo. Entonces, si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Para mí ya no hay misterio. Está muy clarito. Para mí no hay misterio. Ya no hay misterio. ¿Cuál misterio? Son las leyes corruptas y perversas que van a pasar a ser buenas. Y ya nadie puede ir contra ellas. Ya en este momento, ya eso no es un misterio. Hace, hace 50 años, por lo menos la gente, aunque no fuera cristiana, respetaba, tenía moral, tenía integridad, tenía principios. Por lo menos, independientemente religión o lo que fuera, tenía principios, tenía respeto, tenía principios morales de respeto. Hoy pregúntame si existe eso. ¿Quién se iba a imaginar 20, 30, 40 años atrás que se iban a aprobar estas leyes? Era así como que de locura. Pues ya no. Ya no. Y ahora, ¿qué tanto peligro hay que no puedo dejar este video en YouTube? ¿No lo puedo? ¿No puedo dejarlo en YouTube? Porque me van a censurar y me van a quitar el canal. Y no les voy a dar el gusto. Y ni modo, el que escuchó, escuchó y el que oyó, oyó. Se acabó. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Sí, está tan clarito. Entonces, para mí ya no hay misterio. Esto ya está declarado. Ya es transparente. Ya está el camino de preparación para el anticristo. Por eso está quitando las leyes para que no se levanten cultos a favor de Dios, para que ya no se predique de Cristo, para que ya no se enseñe de su palabra. Y aquí ya no tiene que ver con cristiano, católico, eh, eh, lo que sea. Dice, no, no, ya me estorban esas legislaciones, me, me estorba eso ya, porque yo quiero que todo mundo se pierda y no procedan al arrepentimiento. Amén. Está delicado, ¿eh? Está delicado. ¿Cuántos años? No lo sé. Yo espero que sean años. Pero bien puede, nos pueden dar las sorpresas, las legislaciones y van a empezar a aprobar leyes a destajo. ¡Ah! Ya no vamos a poder tener Biblia. Que ahorita ha sido astuto el enemigo. Está corrompiendo las Biblias, las está adulterando. Ya hay Biblias de ideología de género. ¿Sí? sí, 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 sí. Porque David amó a Jonathan. David amó a Jonathan, pero no de la manera como... No, 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 a la manera de la ideología de género. ¿Ya? ¿Ya le están metiendo mano a la Biblia? Amén. Entonces, fíjense, créanme que honestamente esto sí es. es delicado. Por eso, mientras podamos predicar. Adorar, alabar a nuestro rey, hagámoslo como si fuera la última vez, porque va a llegar el momento en que no se va a poder. No se va a poder. Amén. No te quería dar malas noticias, pero pasas muy. Mira, ya me están criticando en internet. <laughs> ya está. No puedes hablar golpeado. No puedes hablar contra el pecado. ¿Cómo te atreves a hablar fuerte? No. ¿Fuera yo Juan el Bautista? ¿Se acuerdan cómo predicaba Juan Bautista? Serpientes. Raza de... Prole de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ya no se puede. Bueno, sí se puede, pero luego te critican. No luego se sienten aludidos. Lo siento. El que se sienta ofendido y lastimado, pues... Pueden irse a los canales donde no les van a hablar de pecado, donde les van a hablar bonito y donde les van a dorar la píldora. Pero aquí no. Aquí no, oh Chica, te damos gracias en el nombre de Jesús. Graças Deus.